eta lan prestakuntza eta orientabideko mintegia jaso dugu ba saria salmenta eta merchandising atalean. Orduan oso posi gaude zentzu horretan saria jaso dugulako. Lehenengo mailako ikasle pasan urtean zuten izan ekintzaile eguna. Bestetik aurten ere Ibarreko azoka ezin izango ginen tekekoan dundenara egoera batik. Orduan, ba, nola hemen ere frontoi izugarriko bida daukagun lekua proposa, pentsatu izan genuen oso ideia egokia izango litzateke da, gure azoka propioa egitea hemen bertan Nikolas Larrauri. Además de lo que ha dicho Nerea, es una forma de dar visibilidad a lo que hace el alumnado, el resto de los ciclos que este año están cursando primero y que al año siguiente van a cursar en el módulo de Empresa Iniciativa Emprendedora. Pues es una manera de darles visibilidad, ver lo que hacen y es una manera de motivarles. En aquel momento Barakaldo estaba en zona roja. Entonces había algunas personas pues, que estaban reticentes a celebrar un evento social y participativo. Valoramos el espacio con el que contábamos, que nos daba lugar a marcar distancias de seguridad, recorridos en una única dirección, entradas y salidas diferenciadas, gel, desinfección, mascarillas, ventilación, y vimos que pues, que podíamos cumplir todas las medidas de seguridad. Ikas enpresa azoka prestatzea talden lana handia suposatu izan zuen, murgaldita eruminaren beste azte hau dena prestatzen, baina egia esan zora garri lehendu atera zen. Beste mitei batzuk ere implikatuta egon zirelako eta gu ere, gure artean, ba, taldeen lana oso ona inerbarako, lan prestakuntza tarietabideko mintegia, ba, erabat ba, lotuta un inerbarako agun horietan. Nos pareció, como otros años también que habían colaborado con nosotros, invitarles a la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, al concejal de promoción económica, David Soya, y a Eukain Erekoa, que es la directora de Inguralde, nos pareció muy adecuado que vinieran a ver la feria, porque así también los alumnos se veían, bueno, veían que su trabajo es importante, que está siendo visibilizado y darle cierta empaque al trabajo que han hecho. Ondoriotzat, ba, bueno, gu oso pozik gaude, oso egun polita izan zen, ikasleok oso harro sentitu ziren, eta gu beraiekin ere, eta, bueno, oso emaitza ona izan zen eta bakarrik amaitzeko eskerrak ematea sariagatik.